Muy buenos días, querida familia. Un abrazo con mucho cariño, como siempre, como todos los días. Un abrazo apretado, con mucho, mucho cariño y mucho respeto para toda la familia, amistad y todos los que se unen a esa transmisión todos los días. Una transmisión donde podemos unirnos con Dios también a través de la oración y del estudio bíblico. Hoy, hoy es día jueves 10 de diciembre de este 2020, año de pandemia. Hoy nos corresponde estudiar Génesis capítulo número 9. Hoy prácticamente terminamos el diluvio, el arca de Noé, Génesis capítulo número 9. Y hoy nos corresponde orar por la nación completa, por México. Hoy nos corresponde orar por los 32 estados de este país, por el presidente de la República. Por las personas que están en autoridad, como las policías y los directores de policía, los que están en secretarías de, de Estado, los que están en la Cámara de Senadores y Diputados, los gobernadores y presidentes. ¿Sabe que lo más común es criticarlos, juzgarlos, pisotearlos, burlarnos de ellos? Pero la Biblia nos dice que debemos orar por ellos porque todas las autoridades Dios las puso. Tenemos que orar por ellos para que Dios controle sus emociones, sus pasiones, su salud, para que Dios controle tanta impunidad, tanta corrupción. Si seguimos juzgando y criticando, la corrupción se mantiene. Si empezamos a dar gracias por las autoridades y oramos a Dios por ellos, yo creo que la corrupción, la impunidad, tendrá que ir desapareciendo más y más. Así es que unámonos hoy a orar por México. Es triste ver que muchos cristianos de años en el cristianismo, de años de conocimiento bíblico, siguen burlándose y quejándose y criticando y chismeando al presidente. Parece que ese verso de orar por las autoridades no lo han leído. Así es que nosotros sí vamos a orar por él. Buenos días, Isaac. Muy buenos días. Ayer fue el Día Internacional contra la Corrupción. Ok. Pues. Está, está curioso. Podemos meter esto en la oración, ¿verdad? Una pregunta: la corrupción, la impunidad, la delincuencia, ¿será porque nos pasamos la vida criticándonos, insultándonos y no hacemos lo que Dios manda? Piénsela. Sí, probable. Ana María, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muy, muy buenos ¿Todo bien? Hay que bendecir. Hay que bendecir. No, no siempre vamos a estar de acuerdo. No, no. Infinidad de veces no vamos a estar de acuerdo. Infinidad de veces no vamos a entender por qué nuestras autoridades toman las decisiones. Pero yo, yo he aprendido que aunque ellos se equivoquen, si nosotros como pueblo uh -huh. de Dios realmente bendecimos a nuestras autoridades, uh -huh. Dios nos bendice aún en medio de las equivocaciones del gobierno, uh -huh. porque tenemos una actitud de bendecir. O sea. Se equivoquen o no se equivoquen, a mí me toca bendecirles claro. y a orar sí. por ellos. Estoy muy contento porque esta semana que estamos transcurriendo ya tenemos la información de que México juntó sus, bueno, distribuyó 20 mil millones de pesos para la compra de la vacuna y prácticamente viene a ser el tercer país que tendrá la vacuna. Primero Inglaterra, luego Estados Unidos, ahora México, por encima de Francia, de Italia, de Alemania, de España, de Portugal, por encima de Brasil y Argentina. México. Y estaba yo muy contento platicando con unos amigos míos y, y uno de ellos dice, ah, sí, nada más que no vayan a cometer errores en la distribución, el gobierno, que hagan las cosas bien. Y yo le pregunté, ¿y qué es bien? ¿Qué es bien? ¿Qué, qué es bien, bien que te la den a ti primero. Se están tomando las mejores diligencias y políticas de, de entrega de vacunas, distribución. Distribución. No hay un parámetro, o sea, no hay un país que ya lo haya hecho. No tenemos ejemplo a seguir. Yo creo que se van a cometer errores, uh -huh, claro. pero de esos errores será dentro de un marco de querer hacer bien las cosas. Seguro. Yo quise ser un papá de tres hijos que tengo que nunca comete errores y creo que fueron más los errores que los aciertos. Yo he sido un patrón que nunca he querido cometer errores, pero creo que son más los errores que cometo que los aciertos. Así es que que México no comete errores, no hay un país en el mundo. Pero criticar al presidente es lo más fácil y a las autoridades. Rocío. Muy buenos días, señora Elizalde. Buenos días. Estoy contenta con estas buenas noticias. ¿Verdad, ¿verdad? Que, el, que sí? El tercer país, qué privilegio. ¿Qué? O sea, gratuito. Que, sí, sí, es motivo de estar contentos y dar gracias por eso. Agradecidos. Sí, agradecidos con Dios por esa posibilidad que nos dio Él nada más, porque que nos hace especiales, ¿verdad? Claro. Juan Manuel. Qué orgullo ser mexicano, ¿verdad? Sí, a mí eh, me está dando más orgullo sí. ahora. Y a veces qué vergüenza de que algún extranjero nos gane en ese orgullo y en esa admiración hacia México, porque fuera de México hay muchos países y muchos personas extranjeras que admiran a México y que quisieran tener eh, y vivir en México. Tenemos eh, muchas posibilidades, es un país riquísimo. riquísimo, tenemos libertad, con todo y la pandemia tenemos movilidad, no ha faltado nada, no ha faltado abastecimiento, este, tenemos de veras mucha riqueza eh, con que estar agradecidos con Dios por, por este bellísimo país en el que nos tocó vivir. En México el deporte nacional es la crítica, la burla, el sarcasmo, la queja contra el gobierno. Es así de frontera a frontera y de costa a costa. Se entiende por las múltiples razones han dado un buen un mal ejemplo las autoridades. Pero donde no se entiende esa crítica, burla, sarcasmo, memes es en el pueblo cristiano que presumimos leer la Biblia. Y que hemos visto que toda autoridad es puesta por Dios. Por lo tanto hay que orar, hay que orar con acción de gracias, con gratitud por nuestras autoridades, para que vivamos en paz y tranquilamente. Sí. Así dice la Escritura. Así es que si algún amigo cristiano que ama a Dios está oyendo la transmisión, pida perdón a Dios, porque estamos en contra de la palabra de Dios mientras seguimos criticando a México. Fíjate que el presidente Andrés Manuel fue a visitar al presidente Donald Trump hace unos meses y le solicitó que apoyara, que interviniera, que moviera sus palancas, sus, sus conexiones para que México recibiera la vacuna. Y el presidente Trump está ayudando a México para que sea el tercer país que tenga las vacunas. Así es que mil gracias a Dios por el presidente Trump. Tampoco lo voy a criticar nunca. Nunca he sido ni cartero, o sea, no un empleado federal nunca he sido. Yo no sé qué significa ser presidente y cuál sea la responsabilidad de ellos, pero debe ser muy dura. Sí. Con razón Dios dice, "Oren por ellos, Seguro. oren por su salud, sí. por su familia." Yo espero que el presidente Andrés Manuel tenga piel de cocodrilo para que tanta crítica, tanto juicio Hoy en la mañana oí un, una cápsula de noticia de Joaquín López Dóriga diciendo que el presidente Andrés Manuel es un mentiroso. ¿Lo oyeron? Sí. Qué, qué, qué groseros. Qué groseros. Qué groseros. Bueno, en fin. Pero él no lee la Biblia. Exacto, él, sí. Él lee noticias. Bien, capítulo número 9 del Génesis, vámonos leyendo, dice así, Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas, con estas palabras. Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y miedo ante ustedes, las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio todo lo que se mueve y tiene vida al igual que las verduras les servirán de alimento aquí ya cambió la dieta la alimenticia del hombre uh -huh. por primera vez yo les doy todo esto pero no deberán comer carne con sangre la sangre la sangre es la vida por cierto de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas a todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes si alguien derrama la sangre de uno de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. En cuanto a ustedes sean fecundos y multiplíquense, sí, multiplíquense y llenen la tierra. Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo: Yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca las aves y los animales domésticos y salvajes este es mi pacto con ustedes nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio nunca más habrá un diluvio que des destruya la tierra y dios añadió esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan he colocado mi arco iris en las nubes el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los, a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé: este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue padre de Canaán y Jafet. Estos fueron los tres hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminaron hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró. Maldito sea Canán. Será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos y agregó, bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem y que Canán sea su esclavo. Después del diluvio Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. Wow, wow, wow. Bien, ya Terminamos con el diluvio y hasta con la vida de Noé. 950 años de vida. ¡Wow! Gracias a Dios no había diabetes, colesterol, triglicéridos. Gracias a Dios no había nada de estas enfermedades, artritis ni, ni estomacal, Y Alzheimer y, y todo eso. Pero por eso vivían tanto tiempo: la comida, la atmósfera, todo era muy sano. Bien, ayer dejamos a Noé ya saliendo del arca. Y aquí en el capítulo número 9, después de que Noé hace una ofrenda a Dios, fíjese que dice que hizo una ofrenda de los poquitos animales que quedaban para poblar la tierra, unos cuantos, una pareja de camellos, una pareja gallo y gallina, o siete de los animales limpios, siete parejas de cada animal limpio, Noé agarró una cantidad de ellos y en lugar de decir, ay, y si se me enferman los demás, y si se me mueren los demás y no le saco cría al gallo y al pollo y, y a la paloma y se me mueren. No, Noé agarró de esos animales buenos, limpios y le dio un ofrenda, un sacrificio que le, dio, que le dio Noé a Dios. Le costó trabajo porque quedaban pocos animales, pero dijo voy a agradar a Dios. Y Dios lo bendijo y esos animalitos se multiplicaron y llenaron la tierra. Qué lindo es darle una ofrenda de dinero que te cueste trabajo. Uh -huh, uh -huh. Una ofrenda de sacrificio en tiempo, dinero y esfuerzo a Dios. Porque aunque tú dices, aquí me voy a morir si entrego esta ofrenda, porque ya no tengo más dinero, pero se lo entrega a Dios. Será la última vez que batalles con tu economía. Eso fue lo que hizo. Y luego, luego, después pues, en el capítulo número 9 empieza Dios bendiciendo a Noé y a sus hijos con estas palabras, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Les da una segunda bendición tremenda. Va a haber mucho miedo en la tierra, pero no es para ustedes. Es para los animales, uh -huh. para los leones, para las serpientes. Todos van a salir corriendo delante de ustedes. Todo va a quedar bajo el dominio de Adán, de, de Noé y de su familia. Luego les da otra nueva bendición. Les cambia la dieta. Hasta el capítulo número 8 comían puros vegetales, semillas y agua natural. Ahora ya pueden comer carne. ¿Se acuerdan? Que les dijo, ya nada más van a vivir 120, 120 años, ya no Ajá. 900. Ajá. Bueno, con la carne. Con eso se baja la edad. Con eso se baja la longevidad Ajá. humana. Sí. Y vaya que sí, se tapan las arterias, ácido úrico. No es que hay que dejarla de comer, Dios ya se las dio, pero todo con medida, dice la tecate. Ajá. 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 Luego dice allí. Van a comer carne, sí, es para ustedes, para los animales también, pero no la coman con sangre. Carne y sangre, no. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida del ser humano. Wow. Es como si me estuviera yo comiendo como un vampiro la sangre de alguien, me estoy comiendo la vida. Y luego les pone una advertencia, si alguien muere y matan a alguien, ese va a tener que morir también, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza, hombre y mujer hombre y mujer a semejanza de Dios. Así es que el que toque la vida de un ser humano va a pagar con su propia vida. Qué maravilla ese temor que puso Dios y controló la maldad. Hoy en día la muerte y las matanzas son de todos los días. Les da una bendición ahí tremenda en el versículo número 11. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y les dice: Y para acordarme de que nunca más los voy a destruir, voy a poner el arco iris. Y el arco iris, todos somos testigos, alguna vez lo hemos visto. Qué cosa más bella. Los siete colores, como un arco, de una parte de la tierra a la otra: el morado, el verde, el amarillo. Son siete colores, pero que combinados son miles de colores. Y es una señal que no existía antes, pero Dios la puso. Para que en cuanto empiece, yo ver y vea las nubes, Dios dice: Yo tengo un pacto. El, eh, un, un pacto, yo tengo una señal, y puso el, el arco iris. El arco iris no es el pacto, es como un semáforo, es una señal nada más, de que hay un pacto. Entonces, Dios ve esa señal del arco iris y se acuerda sí, que se tiene acuerda un pacto. pacto. No vuelvo a destruir la tierra al ser humano con un arco iris. Lástima que hoy en día el arco iris es señal de otra cosa. Y. Luego viene la historia trágica que creo que es la que más podemos tocar. Noé se convirtió en agricultor y con unas semillas de vid plantó una, un, un viñedo, cosechó las uvas, fermentó la uva dulce, se fermentó, se hizo vino. Y un día teniendo su vino en la tarde libre, su tienda de campaña. Se le hizo la tarde muy bonita y se tomó una copa de vino y luego otras dos y luego tres, hasta que terminó desnudo y dormido de la borrachera que se puso. Llega su hijo Cam y lo ve y no lo cubre. A lo mejor tenía frío, pero lo vio y no lo cubre. Si llueve, si hay frío, si hay viento, si hay polvo, lo que sea, y no lo cubre. Y en lugar de cubrirlo, va por sus dos hermanos que estaban afuera y les dice, vengan a ver lo que hizo mi papá. Y ahí vienen los demás. Y pues, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Está desnudo y borracho. Entonces los dos otros hijos, cuando oyeron eso, se voltearon. Agarraron un manto y de, de espaldas, caminando sin ver la desnudez de su padre, lo cubre a Noé. Y ya queda tapadito, protegido del viento, del calor, del frío, de la lluvia, de lo que sea. Quedó cubierto. Al día siguiente se despierta Noé y se entera. Dice: Ay, caray, me dormí sin ropa y el frío que hace. Pero ¿y esta cobija quién me la puso? Y dice Sem: Papá, este, yo te la puse. Y Cam me ayudó. Ah, gracias. Jafet. Eh, eh, Jafet y Sem dicen: Yo te la puse, papá. Y Cam, Cam nos avisó. ¿Y qué les dijo? Pues que estabas desnudo. Y él no me cubrió. No, él fue a avisarnos. ¿Y qué actitud tenía? Pues iba riendo porque estabas desnudo, papá. Ah, ok. Una deshonra a la autoridad. Dios no deshonra a la autoridad. Nosotros no debemos deshonrar a la autoridad. Jefes, directivos, la policía, presidente, padres, no se diga. Cam lo hizo y se desata una maldición de la boca de Noé sobre su hijo Cam. Que la tierra de Canaán, hoy en día es la tierra de Israel. Siempre en guerra, siempre en crisis. Palestinos, siempre en la franja de Gaza, los sirios, los jordanos, siempre están en pleito y en pleito y en pleito y en pleito. Ahí está la tierra. Los enemigos de Israel, los filisteos, ahí están los descendientes de Canaán. Y Jafet y Sem empezaron a vivir en prosperidad. Creo que tenemos una super lección. Isaac, ¿con qué te gustaría iniciar? Ay, yo creo que hay, hay varias, varias cosas que se pueden. Está bien padre este capítulo y muy lleno, pero lo que más me está brincando y, y se me hace bien, bien feo, bien, bien pesado pensarlo ahorita, como verdaderamente cuando nos alejamos de Dios, todo se empieza a voltear. Y es tan, tan sigiloso esta, esa, ese. Esa transformación es tan pasito a pasito que no nos damos cuenta uh -huh. y ya estamos creyendo, como dice la Biblia, que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Porque aquí claramente está declarando Dios que existe una pena de muerte. Para aquel que mate a alguien. Uh -huh. O sea, dice aquí: si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido. O sea, está declarando Dios. una, O sea, que es moral, porque el, el, el que define la moralidad, el que define qué es bueno y qué es malo, es Dios. Entonces aquí claro. Dios está diciendo: ¿sabes qué? Si alguien derrama la sangre no, o sea, de, de un inocente, no te tientes el corazón, uh -huh. tiene que ser derramada la suya. O sea, porque esa es justicia. Sin embargo, ahorita estamos en contra totalmente de la pena de muerte. Y, y es tan demoníaca la pena de muerte, está, es, es la, la... Ah, pero el aborto no es malo. Uh -huh. y, y, y el aborto realmente es el asesinato de un inocente. De un inocente. Este, entonces ahí estamos volteadísimos defendiendo el derecho de una mujer de acabar con la vida de una persona inocente, mientras que estamos protegiendo la vida de criminales. Que no hay duda de que se cometió tal atrocidad o tal otra atrocidad. Y luego también, una, 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 un efecto visual con el agua y con el viento y todo tan hermoso como un arcoíris que Dios diseñó para que lo veamos y Él lo viera y nos lo vemos juntos. Y así como cuando le dices a alguien si estás viendo la luna, ¿no? O sea, está, está, <laughs> los, los dos están viendo el arco iris y Dios se acuerda de un pacto cómo agarramos algo bueno, algo que Dios creó, algo que para nuestra para nuestro para que nos maravillemos y lo tomamos para para Banda. pregonar lo opuesto a lo que él creó. Pregonar lo opuesto al diseño original de de hombre y mujer. O sea, y lo tomamos algo que Dios diseñó para irnos en contra de lo que él diseñó. Entonces, hoy es este, Qué, qué curioso cómo se va deslizando el, el ser humano, poquito a poquito. No, ay, no es tan malo, ay, no es malo, no es malo. Y de repente estamos en totalmente opuestos, defendiendo, como les decía, eh, el derecho de asesinar, mientras que estamos protegiendo al pobre delincuente que, pues, nomás violó y mató y, ay, nomás. O sea, entonces, perdón, pero... Está <risa> extraordinario. <risa> sí, está lo está que bien. me brinca ¿Ahorita más. Ahorita, ahorita es un sí. crimen terrible... Agarrar la hueva o los huevos de la tortuga. No ha nacido. Uh -huh. Uh -huh. Es el huevo. No te los puedes comer. Pero el huevo del, del vientre de una mamá. Ese sí, es, ese sí mátalo. Ese ese sí, es derecho. Es tu derecho. Puedes matar al, al bebito que no ha nacido, que ahí está, Ay. que ya late. Pero no mates un águila un delfín. No mates el huevo de una tortuga. Uh -huh. Estamos locos, Lucas, dice Chespirito. Es impresionante. Es impresionante. De, no deja de. Así como que me arde por dentro uh -huh. de, 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 de coraje, de tristeza, uh -huh. ver esa, eso de que llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿no? Uh -huh. este, pero para mí me, me brinco otra parte antes de llegar a lo de Camp, que pues es mucho, pero dice aquí: eh, eh, inmediatamente después de que Noé pues, sale del arca y todo, Dios vuelve a retomar exactamente lo mismo que dijo en Génesis 1, ¿no? Y dice, eh, los bendijo, multiplíquense. Eh, dice, todos estarán bajo su dominio. A mí me, me brincó uh -huh. esa parte, porque nos vuelve a dar la misma autoridad que nos dio al principio. No cambió el plan. O sea, hubo pecado, la regamos, nos equivocamos, hicimos, tornamos, pero Dios vuelve al principio, otra vez aquí en Génesis 9. Y ah, me llama esa la atención, nos dio dominio. Y, y uniéndolo al comentario de Isaac ahorita, dominio para qué? Lo hemos tomado mal esa autoridad que Dios nos ha dado, para ir en contra de Dios mismo, uh -huh. para hacer exactamente lo contrario, en lugar de tomar dominio de mis, de mis este, emociones, de mis carnalidades, de mis pasiones, en lugar de tomar dominio de lo que debemos tomar. Queremos tomar dominio de un ser inocente, uh -huh. que es el bebé que estoy teniendo. Qué barbaridad. Rocío, buenos días. Muy buenos días. A mí me, me gusta también recordar, así un poquito volviendo al origen, eh, esta parte de donde dice Dios: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Lo vuelve a mencionar aquí mismo dos veces en el versículo 2 y en el 7. En Génesis también lo dijo, el capítulo de ayer también lo dice. Y me llama la atención eso que sean. Si nosotros uh, hacemos como un, eh, un, un nutrido de, de, de esto que Dios está hablando, habla de ser productivos. Uh -huh. o sea, que seamos productivos. Y él sea, es ahorita, eh, mañana es, sean productivos mañana. Uh -huh. Aquí eh, este señor, Noé, tiene 600 años y está siendo productivo. Está sembrando, está cosechando. Entonces, me gusta que en el diseño de Dios nosotros... El plan que él tiene para nuestra vida es siempre ser Jamás productivos. Jamás va a cambiar. Que seamos productivos, Jamás. que sumemos, que multipliquemos, que hagamos equipo, que hagamos algo, a, a, algo para, para alinearnos a, a su plan. Entonces me encanta esta parte, que en el diseño, así como nos diseñó hombre, nos diseñó mujer, nos diseñó productivos. Entonces siempre podemos ser productivos. Si soy ama de casa, puedo ser productiva. Si soy empresaria. Si soy esposa, si soy hija, si soy abuelita, en cualquier etapa de mi vida siempre va a ser... El ser asunto productivo. es que cuando cambiamos el plan de Dios y vamos en contra, la productividad se vuelve ociosidad y deja de producirse. Exacto. Ya, ya no funciona. Ajá. Y ahora decimos, es que es la cruz que me tocó llevar a mí. A mí me tocó llevar la pobreza. A mí me tocó la enfermedad. A mí me tocó la tristeza. Yo soy una persona triste porque así Dios me hizo... No. Uh -huh. El mismo plan para Adán y Eva, el mismo plan para Noé, el mismo plan para, para Abraham, Abraham, el mismo plan para Isaac, para Jacob, para José, el mismo, el mismo plan para Jesús, es el mismo plan uh -huh. para Pablo, para usted, para cada uno de los que estamos aquí. El mismo. Bien. Productividad, fecundo, multiplicar, multiplicar. Dominar. Sí, el tema de cubrieron la desnudez de su padre de Sem Japet. Eh, es impresionante y creo que es lo que nos corresponde a nosotros cubrir la desnudez, por un lado Noé era una persona normal, agricultor, un día se emborrachó, se quedó desnudo, estaba dentro de su carpa, no estaba en la calle, no, estaba, no era pública su, su desnudez ni su borrachera y yo no sé si, si Camp tuvo el atrevimiento de entrar a la carpa, no tocar antes o si no tenía puerta. Pero ahí está, como que también entró y la vista es natural y entró de frente, ni modo de entrar de espaldas. No, no es justificación, como que son dos eventos familiares muy, sí, muy familiares, sí, sí. que también la familiaridad engendra desprecio, ese atrevimiento de entrar a la, a la habitación de papá y mamá, este, puede ser. Pero el tema es, después de que fui testigo, de que sí me consta, de que sí es verdad, sí se emborrachó. No me corresponde juzgar, criticar, ni siquiera hablar. Entonces me corresponde cubrir la desnudez. ¿Cómo se cubre la desnudez? A veces simple y sencillamente no es tema. O sea, no, no es tema. No. Y a veces si, si tú me dices es que mi papá es esto, yo te digo pues tu papá es muy puntual, es muy trabajador. Lo cubro con, con todo lo, que con todo lo bueno, bueno que seguramente también hace. Entonces ese es un tema también muy actual. Hay juntas los clubes de, de hombres y clubes de mujeres donde ellas se dedican a hablar de sus maridos y en viceversa. público. O sea, exhiben la desnudez del marido y de las mujeres por acá, o los hijos de los padres. Y es, es este. Destrucción. Si eso fuera la solución, seríamos un país millonario, ri, lleno de millonarios y de ricos. Pero definitivamente no arregla nada. Andar compartiendo los secretos sí, familiares. Fíjate que no había leyes todavía, no existían los diez mandamientos. Nadie. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre. O sea, Dios lo estableció después como una ley, pero ya era una ley no escrita. Honra a la autoridad. Fíjate este muchachito Cam, a quién está criticando o de quién se está burlando. El que lo salvó. El que le salvó la vida. Sí, la El la que vida. lo engendró. Sí. El que le pagó la primaria, secundaria, preparatoria, la alimentación, el que le dio la casa, el que le dio todo, el que le salvó la vida, el que le dio un rancho, el que le dio el ganado, el que le dio la esposa, el que le dio todo, pero se emborrachó. Fíjate nada más. O sea, es como si yo estoy criticando la escalera que me tiene sostenido sí. y me agarro nada más de la brocha. ¿Qué tema este? Eh? ¿Qué, sí. qué, ¿Qué tema? Tremendo. Que Dios nos ayude. Sí. Y es exactamente lo que hacemos con el presidente de la República. Es la autoridad. Uh -huh. sí. Él es, él es. Uh -huh. Y le damos unos palos, le estamos golpeando la escalera que nos está sosteniendo. Es como darnos un balazo en el zapato. Y al rato, no, pues sale igual, sale igual. Pues claro. Bien, vámonos por temas porque está muy rico todo esto. Y el primero fue Isaac. Uh -huh. Dice aquí que Isaac, que paso a paso nos vamos deteriorando. Aquí hay una ley que no estaba escrita. Vienen los diez mandamientos, no matarás. Pero aquí Dios sabía ya, en la ley moral de Dios, dijo el que mate tiene que morir, se acabó. Así de fácil. Pero somos tan buenos, que aunque haya sido un genocida, Haya matado una población entera de 80 mil personas en un pueblo. No, hay, hay que... Cadena perpetua. Cadena perpetua, sí, cadena perpetua. Hay que mantenerlo de por vida, desayuno, comida cena, agua calientita, darle luz y unas revistas y periódicos para que lea de por vida. Va a vivir nada más 50 años. Total, nomás mató 80 mil, como allá en Uganda, ¿verdad? Gentes tan crueles. En México, el mocho orejas a cuántas familias uh -huh. destrozó el pozolero. No, pero como cómo, cómo, ¿cómo ven esto? Es, es, es muy, muy complicado de veras y, y yo creo que yo creo que el, el paso si ahorita, yo creo que ahorita si alguien nos está escuchando que está con, como que tiene pensamientos, pues es que si sí es el derecho y tal y tal y tal. O sea, yo creo que yo creo que es, es importante exponer es exponer nuestras prioridades a Dios. Exponer constantemente, así pienso, Señor, estoy bien, estoy mal, ¿cómo, qué pienso? Porque, porque yo creo que él, él nos va guiando con respecto a la Biblia entera, con respecto a cada cosa que leemos y aprendemos. ¿Cómo piensa Él? ¿Cómo tiene bien estructurado una. Una, una objetividad moral, por así decirlo. No es todo relativo, es que todo es relativo. O sea, depende. No, 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 es que sí, si, si no existe un absoluto moral que es Dios, entonces está, aquí estamos jugando, o sea, no, no, estamos bromeando, estamos mintiendo, estamos... Pero si existe un absoluto moral en el, que, en el que dice, a ver, a ver, el que asesinó, violó, porque luego vamos a... se ven en las leyes, si alguien viola y asesina. ¿Cómo, ¿Cómo le vamos a dar años? O sea, ¿cómo le vamos a dar años de cárcel cuando el, lo que infligió en la vida de tantas otras personas, si nomás vemos la pura vida del, del malo, del, del, del violador, por así decirlo, decimos, ay, pero ¿cómo lo vamos a matar? Pero si vemos Tonto. al padre de la, de, la, de la mujer que violó y asesinó, si vemos a, a los amigos, si vemos, si vemos a, a, al testigo, no sé, si vemos a las personas que fueron afectadas. Creo que creo que nos quedamos chiquitos en nomás matarlo. Y, y, y es, y no es ay, ¿cómo que lo que lo quieres matar? Pues es que es que tiene que ser así. Si no es así, no se está haciendo justicia. Y si no se hace justicia, para qué, hacemos, ¿para qué tenemos jueces, para qué tenemos sistemas de, de, de justicia, para qué buscamos eso. Estamos haciendo tontos. Porque luego también legalizamos en hasta creo que el primer trimestre, pues, el aborto. Bien, también podemos pasar rápidamente al mismo tema de Isaac. Dios puso una señal para guardar la paz con el hombre. No voy a volver a destruir, y puso un arcoíris, una señal. Y ahora ese arcoíris, esos colores, es otra señal, pero de homosexualismo. ¿Cómo vamos tergiversando lo que Dios dice? Dios dice a la derecha y le damos para la izquierda porque somos más inteligentes. Dios dice para abajo y nosotros le damos para arriba porque somos más buenos. Dios dice para abajo y nosotros le damos para arriba porque somos más sagaces. O sea, siempre tenemos una mejor opinión. El asunto es la consecuencia. No, se convierte en un símbolo incómodo para mucha gente, para muchos de nosotros, siendo que debería de ser, como es el principio, pues una señal de gratitud, de alegría, de... De, de qué maravilloso es, los colores básicos, ahí están todos y luego la conjuga, todo lo que pasa. Entonces, pero ya se asocia también con ese otro tema y echa a perder el asunto. Entonces, sí de veras, somos como expertos en ir echando a perder las bendiciones de Dios, lo bueno que Dios tiene para nosotros, de una manera tan, a veces tan ridícula digo o sea, se va se va deteriorando sacral. el plan inicial de Dios ¿no? uh -huh. o sea, paso es, a paso es lo dice eh, este así como Dios puede ir paso a paso restaurando nuestra vida nosotros también paso a paso nos vamos deslizando uh -huh. y terminamos en situaciones donde Estoy quizás segura que hay alguien aquí que nos está viendo que se está molestando, quizá, uh -huh. porque estamos hablando de estos temas. Uh -huh. Porque para ellos ya, ya, ya es eh, lo bueno uh -huh. es uh -huh. abortar. Uh -huh. Y lo bueno es tener libertad en todos los uh -huh. sentidos. Pero, pero aquí lo único que estamos haciendo es establecer el pla, el, el, la idea inicial de... El Dios. El principio. O sea, ¿cómo nace O sea, el estándar moral que Dios estableció. No es, no es algo que se nos está ocurriendo aquí a nosotros, uh -huh. porque somos de un lado o del otro. Uh -huh. Es lo que Dios estableció. Uh -huh. Dios estableció, si, si alguien muere, la persona que lo mató tiene que derramar también su sangre. O sea, eso es justicia. Entonces, eh, eh, si, si yo como mujer digo, es que es mi cuerpo, bueno, entonces ya, ya que nazca ese ser que no eres tú, que es otro ser que está dentro de ti quítate la matriz haz lo que te dé la gana con tu cuerpo pero ese ser no es tú no eres no es otro no, es otro ser que, que dios nos dio el privilegio de, de, de ser y como la incubadora donde se está dando a luz otro ser totalmente diferente uh -huh. a mí entonces no es que estemos a favor o en contra de una ideología uh -huh. es que estamos a favor de lo que dios estableció desde el principio de los siglos yo creo que uno de los principios principios de todos nosotros en ese camino hacia, lo, hacia llamar lo malo bueno y lo bueno malo. El, el principio en ese camino es que hicimos algo malo Ajá. y no hay una consecuencia así. exacto Ese es el principio. Porque yo creo que mucha gente puede leer el, el Génesis 3, donde Eva comió la manzana, Adán comió la manzana, ninguno murió, hubo un cambio nomás. Y dice... No pasó nada. Dios, el estándar de Dios, el estándar moral, lo que Dios dice, pues sí tiene su sentido, pero no es para mí. No es para tanto. Yo, yo, yo puedo hacer lo que yo quiera porque, porque no es cierto eso que Dios, se, se van a morir. Y ahí empieza, ahí empieza, ah, ahí empieza ese, ese deslizamiento, ¿no? Me acuerdo, me robé tal cosa y no pasa nada. Y así empieza. Y, y, y pues bueno, o sea, cada quien puede tomar sus decisiones y qué padre que no tenga, han cachado todavía. Pero tiene su consecuencia a dónde vas a tiempo, llegar, dónde vas a terminar. Y, que, y, y yo, yo creo que esto que estamos hablando no es exclusivo de, de juicio. Y si no. tú has pensado eso, no, ¿estás no, bien? No, no es, es, yo creo que todos, sí, en, todos. Cada, en cada individualmente, todos tenemos unas ideas. Sí, sí, Hijo, unas ideas que Dios dice, Señor Jesús, ¿hasta ah. cuándo se le van a quitar este? ¿no? Sí. Entonces es, es simplemente irnos. Como, que, como dice David, ¿no? Inclino mi corazón a Dios. O sea, a mi, mi corazón quiere irse para allá, para, pero yo lo inclino a Dios, yo lo amarro a la palabra y, y, lo, y aunque la palabra tiene el molde de estrella y yo quiero cuadro, pues yo me hago estrella para que mi corazón entre aquí es cierto. hasta que se va llegando ese día continuas, en el que continuas. Continuas veces me preguntan qué pensamos en amistad del aborto, si es bueno, es malo, de las feministas, si son buenas, si son malas, de, del homosexualismo, si es bueno, si es malo, qué pensamos? Nosotros nos pensamos y nos basamos, creemos que lo correcto es lo que diga la Biblia. Lo que está aquí. Exactamente. Eso es. <laughs> si, si comer es lo verduras bien. es lo de Dios, eso, eso es lo bueno. Si comer carne, eso es lo bueno. Si el homosexualismo, eso es lo bueno. Lo que diga aquí. No lo escribí yo, creo que ninguno no. de ustedes participó uh -huh. en la no. escritura. No. Creo que fue Dios inspiró todo esto a estos santos hombres, eso es lo que creemos. Así es que estamos del lado de la Biblia. Pero vámonos al último tema. Sí. Noé se pone una borrachera en su casa. ¿Había gente? Pues eran pues los su únicos. Su esposa, sus hijos y su su familia. Andaba de stripper como no. antiguamente. <laughs> Andaba, nada más se emborrachó y le entró el sueño, pero ya se había quitado la ropa, se iba a poner la pijama y se, y se quedó dormido. Y cuando llega Cam, lo ve y una risa. Pero va y le cuenta a los otros y los otros con un respeto dicen, no, 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 tápalo, tápalo, mira, ya se metió el sol, va a ser frío. Y ahí está una deshonra. Tan exagerado fue Noé maldiciendo a su propio Noé, hijo. Noé, no. ¿Qué comentarios hay? Wow, pues eh, mira, eh, estamos partiendo también de algo que Dios está estableciendo como principios, ¿no? Paso o sea, a paso, dice la infancia. O sea, aquí se están estableciendo bases de, de ahora sí, de comportamiento uh -huh. y de consecuencias. Uh -huh. Entonces, a mí no se me hace exagerar y bueno, pues, lo que haga Dios va a estar bien hecho, no importa, ¿verdad? Pero, o sea, desde mi punto de vista, creo que es tan básico el, el aprender a, a cubrir la desnudez de, de, de nuestra autoridad, de nuestra, eh, nuestros padres, de nuestro marido, de, de la gente que, que está a nuestro alrededor. O sea, ¿quién soy yo para andar burlándome o juzgando? O, o publicando los errores de alguien, o sea, a mí me encanta que el, el trato con el pecado es personal con Dios. Entonces uh -huh. yo no tengo la, o sea, yo no tengo la capacidad ni, ni el derecho de. de, 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 de. Entonces me encanta. ¿Por qué miras la, la paja, dijo Jesús? Sí, si sí, tú tienes una viga, pues. Y, y, y me encanta la actitud de los de los este, hermanos, ¿no? De Sem uh -huh. y de Jafet que se ponen la, la cobija en la espalda para no ver, caminan para atrás y se la avientan para taparlo, sin ver la desnudez, sin juzgar. ¿Levantaste la mano, Isaac? Sí, es que yo, yo, creo, yo creo que no me quiero, yo quiero observar esto en su totalidad y yo veo, o sea, que da un, un estándar correcto de, de que, es, que es totalmente incorrecto la actitud de Cam, eh, no sé, y yo, yo probablemente estoy mal, no sé, pero yo también no quiero dejar de pensar en que probablemente eh, si le dejaba pasar un par de días, Noé eh, no iba a ser este, esta maldición. Ok, se le. Calentó o sea, si, la cabeza. Si, ajá, si Noé se es esperaba un par de días, en, sí si enojado lo que tú quieras. Y el tercer día su, su, su regaño hubiera sido un regaño, no una maldición de generaciones. No, entonces a, a mí siempre me me, me entristece un poquito eso porque tenemos nomás esta noción. Uh -huh. Sin embargo, creo totalmente que, que, que Cam pensó que estaba en su derecho uh -huh. de pues, hacer lo que él quiera y pues, se ve bien chistoso. Es que se es cayó. Es <laughs> y mira cómo se ve. Este, ¿Y si estaba mal o qué hizo. Eh? Y estaba mal. Entonces. Pues. Es, esas, esas, vamos a decir, la lista de cosas que te confunden a la hora de, de, de encontrarte en la situación de CAM. Número uno, tú tú estás bien. O sea, tú no, tienes, tú no estás cometiendo ningún error. Número dos, el de enfrente, tu autoridad, tu, tu padre, tu madre, este la regó y no, y no lo puede esconder. En este, está en, la, en las manos, en la masa, o sea, lo encontraste, está ahí. Número tres, está bien rico el chisme. Uh -huh. Chistoso también. Chistoso y vas a hacer la plática y todo el mundo va a querer platicar con. Son varias cosas que te confunden, pero me, me, gusta, me gusta esa actitud de semi-jafet en, en la que ellos pensaron. Es lo que yo tengo en, en mi mente, ¿no? Si esto se, si él se difama, si, si hay una, si mi padre es difamado, esa dif, esa difamación, esa vergüenza llega a mí. Los cubre a todos. Sí. Me, me, se, esa vergüenza es heredada a mí y yo la heredo a mis hijos. Sí. Pero si yo cubro con respeto, cubro con cuidado, este, no, no quizá no es solapar porque me, 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 me da miedo pensar que solapemos algo algo terrible, ¿no? Pero pero si yo cubro eso y honro eso eso también me va se va a heredar a mí y luego yo también creo que aquí nos falta pensar o sea cómo, cómo tra, tratamos a los demás y, y yo creo que ahí sería la clave si si este hijo hubiera pensado híjole si yo fuera si yo hubiera estado en esa situación qué me gustaría que, que, me hiciera, me hubiera que hiciera a mi ¿Qué, hijo? o sea que hiciera a mi hijo y nos falta mucho pensar uh -huh. en eso a veces. O sea, uh -huh. eh, tenemos la oportunidad así de burlarnos, de criticar. Uh -huh. Está la oportunidad, está en las circunstancias. Uh -huh. O sea, es una realidad. Pero si yo fuera la, la persona que sí, está sí, en sí. el motivo de burla o en el motivo del escudriño, del juicio, ¿cómo me gustaría ser tratada? Entonces, yo creo que, que ahí sí eh, eso nos, nos detendría un poquito a la hora de. De, de, de escupir para arriba, ¿no? Porque uh -huh. cuando lo hacemos con nuestras autoridades, es, es, es como usted lo ha dicho, es tirar ese escupitajo hacia arriba y pretender que no me caiga. Uh -huh. Entonces, este, yo creo que, que eso nos falta mucho hoy en día también. Tanto, los, los tres hijos tenían oh, la misma ley moral y la misma instrucción. Y el mismo padre. El mismo papá. A mí me llama la atención cómo uno escoge un estilo mm. y una forma y sí. los otros dos otro. Mm. Es impresionante. Uh -huh. Todos tenemos las mismas oportunidades, eh, más o menos es el mismo México, es el mismo Hermosillo, es el mismo clima, los 45 grados en el verano. Y cómo hay actitudes tan diferentes, uh -huh. reacciones tan diferentes, uh -huh. pero tanto una como la otra tienen sus consecuencias. Sí. Ahí, con respecto a lo que dice el ingeniero Elizalde, Isaac, eh, respecto de, de que luego, luego, más al rato, a mí sí se me hace importante de inmediato, en, en caliente de volada, este, a tomar acción, porque también por otra parte los papás o los maestros o a veces uh -huh, el presidente aflojamos. se tarda mucho y, se, y en lugar de dosificar ahora sí un regaño, ahora mejor ya no hago nada y sí. se queda y, y al rato no es perdón. uno burlando sino, sino los tres. Ahora los tres hacen fiesta con el papá desnudo en una siguiente ocasión. Alguna vez oí que Noé había cometido algo malo. ¿Claro? ¿Dónde dice no tomarás o no te embriagarás? Acaba de pasar una crisis de un año de estrés tremendo que una copa lo relajó. Por fin duerme sin que el barco se haga así, ahora se duerme. O sea, ¿dónde está la parte mala que no cerró la puerta? ¿De su casa? Yo digo de que suerte. eso viene siendo, es o sea, es eso está con Dios y, y, sí, y sí, no hoy. Sí, ¿No? Sí, sí, Estuvo mal. A, a, ahorita los ojos, pues tenemos versos que dicen no te embriagues. O sea, uh -huh. y, y, y puede uno pensar está mal. Pero yo digo que eso es irrelevante totalmente. No sé, Carlos. Sí, nomás pero, estoy comentando sí, sí, que sí. he oído eso, que claro. está mal. Para mí no estuvo ni bien ni Para mal. Para mí, Ese o sea, el... si estuvo bien o estuvo mal, a mí no me corresponde. No me corresponde, no me corresponde. juzgar Yo no. creo que de, de la misma manera en la que podemos decir que obviamente está mal lo de Cam. Alguien puede decir también, pues obviamente está mal lo que hizo Noé. Mm. Ah, pero ¿dónde estaba escrito? Pues ninguno estaba escrito. ¿Ninguno estaba escrito. En, pero pero, pero sin, sin embargo podemos ver esa, esa... Pues primero que nada, la respuesta de dos hijos contra uno. Mm. ¿sí? O sea, sin que hubiera ninguna regla escrita. No. En, en, otro, en otro lugar, el hecho de que él mismo Noé sabía pues que estaba en vergüenza, porque mm -hmm. al día siguiente estaba enojado. O sea, eso quiere decir yo? que Dame. estaba en vergüenza. Eso quiere decir que sí sab que sabía que estaba mal. Sin embargo, pues, oye, cada quien tiene sus errores. No, claro. ¿Son, estatura son estaturas diferentes. Y, y, pero ¿Y no son uno es papá y otro es hijo. Y cada o quien sea tiene sus errores. Otro pues? ingrediente. Sí, son estaturas diferentes. Yo no voy a juzgar a mi papá. O sea, sí, de hecho, no me conviene. De hecho, se, se me hace a mí bien, 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 bien importante cómo un papá en la Biblia, en los diez mandamientos, es declarado como una estatura de honra. Igual. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Al mismo nivel que no sí. mates, al mismo nivel sí, sí, sí. que Exacto. no más a Dios adores, Ajá. Ajá. pero pues es, un, es el padre. Wow. O sea, es diferente wow, wow, a, wow, wow, a wow. tu jefe de trabajo, es sí, diferente, wow. es el papá. O sea, ¿Ese no, es no existe algo parecido en ningún otro nivel de autoridad. Por más grande, por más grande el país, autoridad. por más... Es, el padre se lleva de corbata a, a todos. Sí. Por, por eso digo yo. El día de mañana, es de viernes, familias, no de país, vamos a tocar esta historia otra vez. No porque querramos nomás duplicarla, no. sino porque es el problema el pan nuestro de cada día sí. en casa. ¿Ha oído usted a esos niñitos hablarle a su mamá? ¿Cómo hablan a su papá? ¿Cómo, lo, las palabrotas que usan contra su mamá, cómo exigen las exigencias. ¿Eh? ¿Cómo, exigen? ¿Cómo exigen? Es una Imprecioso. barbaridad. Y luego los muchachitos cayeron en drogas y cayeron en desórdenes sexuales. Y mira, y... Pensando, hablando de lo que decía Isaac de, de, del castigo, ¿no? Que a lo mejor si lo hubiera pensado un poquito hubiera sido menos grave. Pero yo pienso que más allá de lo que Noé dijo, es una consecuencia natural que, que, que por leyes de Dios está establecido cuando. Simplemente ese verso de, de, de los diez mandamientos. Si tú deshonras a tu papá y a tu mamá, te va a ir mal. Sí, sí, sí. Vas a tener corta vida, porque una de las bendiciones de honrarle es larga vida sí. y bendita. Entonces, mañana Entonces, tocaremos el del, no, del verso 18 hasta terminar. Todo el asunto de esta historia. cuántos votan que sea Isaac el que dirija eso? Sí. Yo. Órale, ah, órale, órale. Levante la mano, pero digo, para que sí. sea democrático. Para que sea democrático. ¿No? Digo, para que sea democrático. Muy buena la democracia. Y Yo creo que, Isaac, tú que diriges a los jóvenes tienes que hablar de esto. Porque verdaderamente no hay respeto a la autoridad. Eh, va uno a Japón, por ejemplo y ves a una persona con canas y hay un respeto son tres reverencias entre jóvenes mayores pero si tiene canas hasta abajo es un respeto y una honra y es un país que hace 50 años cayó en la peor pobreza y ahorita es uno de las potencias Potención. mundiales todo tendrá su porqué bien te damos muchísimas gracias Dios por esta palabra nuevamente como todos los días de la semana Qué espejo más bello que nos hace ver nuestras manchas y pecas y arrugas de la cara Señor, como es jueves, queremos orar por nuestro amado México lindo y querido y mucho, mucho más especialmente por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Bendice su salud, Señor. Yo te pido piel de cocodrilo, piel de rinoceronte, alas del águila, fuerzas del búfalo. Señor, yo te pido, Padre, que lo protejas en su cuerpo físico, en su cuerpo espiritual y en su cuerpo político, Señor, en su inteligencia y su sagacidad. Protégelo en todas las áreas, mi amado Dios. Señor, yo también levanto, Señor, a nuestro país delante de ti. Es necesaria tu intervención, es necesaria tu dirección. Gracias por, por este bellísimo país que nos has dado, Gracias. un país verdaderamente rico, una, un país donde la abundancia prevalece, la, la abundancia natural con, que la, con la que nos has bendecido, Señor. Muchas gracias también por nuestras autoridades, empezando por nuestro presidente. Sí, la salud de él la levantamos delante de ti, las fuerzas, el ánimo, la inteligencia, la sagacidad, las conexiones, la gracia delante de de todos los demás, incluyendo otros mandatarios a nivel mundial, señor. Muchas gracias por su entrega, sus capacidades, muchas gracias por su trabajo y esfuerzo que él pone de su parte. Ahora, señor... Tu honra sobre él, eh, tu, sí. tu, tu ayuda hacia sí. él, tu favor hacia él, extiende su, su capacidad, extiende su influencia, Señor. Gracias por tu presencia y por dirigir a México a través de nuestro presidente. Gracias, Dios. Sí, Señor, seguimos levantando a nuestro país. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has plantado en este lugar, Señor. Gracias, Padre, por las bendiciones que has derramado en México, Señor. Gracias, Padre, porque... Tenemos un presidente y un presidente que es comprometido, que da ejemplo, que se levanta temprano, un, un hombre que sí, ya sí, tiene sí, canas, sí, señor, sí, que se la experiencia, la señor, eh, este le, le, le ha llenado su vida, señor. Así que el día de hoy bendecimos su salud, bendecimos su inteligencia, te pedimos sabiduría para él, señor, te pedimos sagacidad. Pero por sobre todas las cosas, Señor, te pedimos esa piel de cocodrilo, esa, eh, 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 que, que esa fortaleza que Él necesita sí, para recibir sí, 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 sí. los comentarios que no son agradables, Padre, siempre, siempre le acompañen, Señor. También yo levanto a su familia, Señor, su esposa, sus hijos, Señor, qué tan importante es que esté rodeado de gente que le que le anime, que le honre, que sus hijos reconozcan, Señor, el, el, la autoridad que tienen en Él como padre, como presidente. Señor, así gracias. que gracias por la oportunidad que el día de hoy tenemos de bendecir nuestra tierra donde nos has eh, puesto, Señor, bendecimos cada costa, bendecimos cada empresario, sí. Señor. Sí, bendecimos, sí, Señor, sí, cada padre. proyecto sí, nuevo sí. que se va levantando en este tiempo contra todo pronóstico. Señor, tú, tú sigues prosperando a la gente que sí. te cree, Señor, que, que, se, nombre, que se ha a, a atrevido, Señor, gracias, a creerte señor. a ti gracias, por sobre Dios. todas las, las realidades que estamos viviendo, Señor. Así que muchísimas gracias, Padre. Sí, Señor, gracias por este país, Señor. Ponemos este país como, como ciudadanos, como parte eh, de, este, de este cuerpo de población mexicana, Señor. Ponemos este país en tus manos, Señor. Creemos que tú estás por encima de toda autoridad. Creemos que tú estás por encima. En el universo entero tú estás por encima. Así que entregamos este país. Te lo entregamos a ti, Señor. Queremos honrarte como país. Queremos agradarte como país. Así que yo te pido perdón por... Tantas cosas en contra de tu, de tu verdad, en contra sí, de lo que sí, tú has señor. puesto en sí, nuestro sí, corazón, señor. en contra sí, de nuestra propia conciencia, tanta, sí. tanta impunidad tan horrible, Señor, que, que nos vale ya y que, y que aprendemos a vivir con ella. Señor, perdóname, perdónanos sí. aquí sí. en México, porque llamamos a lo bueno malo. Y llamamos a lo malo bueno, Señor. Sí. Nos encanta. Perdónanos. Porque como no, como nos salimos con la, con la nuestra, Señor, nos vamos y vamos cada vez haciendo lo que más te desagrada. Así que, Señor, yo te pido perdón esta mañana. Te pedimos perdón a nombre de México sí, y te pedimos que vengas a este país, sí. Señor, para que se haga justicia, Gracias. para que se traiga la luz y que podamos empezar a ver hacia adelante, Señor, Gracias. y caminar firmes en tu verdad. Así es, mi amado Dios, gracias te damos, Señor. Gracias por la bendición de tu presencia en nuestra nación. Sí, padre. Mi amado Dios, yo quiero esta mañana también levantar a, a todos los que nos llamamos que es tus hijos a través Cierto. de toda México, Señor. Cierto. Todos los que conocemos tu palabra, todos los que conocemos tu opinión, Señor, que verdaderamente seamos personas que caminamos en esa verdad, que bendecimos a nuestras autoridades. Señor. Señor, que seamos como dice ahí en Crónica: Señor, que si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y oraren, tú vas a sanar esta tierra. Señor, despierta a tu iglesia, a tu pueblo aquí en esta nación, Gracias, por... y que seamos personas que sumemos, que bendigamos, que levantemos a nuestras autoridades, sabiendo que al final de cuentas, Señor, tú eres el que establece la verdad y la justicia en nuestra nación, Amén. Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. 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 En días pasados, el presidente Andrés Manuel dijo las tres cosas más difíciles y dolorosas que ha pasado en estos dos años. La primera, la pandemia. Tanta gente que ha perdido un ser querido, dice, me duele muchísimo, el presidente lo está diciendo. La segunda cosa, dice, eh, que más me duele es la economía, que se ha deteriorado mucho, pero esa no me duele tanto como la primera. Y luego dice, y la tercera, tanta gente en contra de un cambio de un verdadero cambio en la nación, de la 4T. Tanta persona hablando en contra, en contra. Eso también duele. Y vaya que sí. A nadie le gusta que estén hablando mal de uno y luego que sean tantos y tantos y tantos hablando mal de uno. Como cristianos tenemos una obligación, hablar bien, orar por nuestro presidente. No nos convirtamos en una fuente de agua amarga y aguas negras contra el presidente y nuestras autoridades. Seamos agua dulce, bendigamos a nuestro presidente, seamos promotores de un cambio para nuestra nación. Que Dios nos bendiga y mañana nos vemos para volver a estudiar Génesis 9. Abrazo.